Hola, ya estamos por aquí. Voy a silenciar esto y ya estaría, ¿vale? ¿Qué tal? Ganas de Left 4 Dead un martes más. Me vuelven a acompañar Pablo y Grau, como en los el resto de martes, y en un ratito se incorporará la fantástica Jen, que de momento todavía está descargando el juego, pero nosotros vamos a ir empezando, más que nada porque, aunque el musicote está muy bien, os estoy viendo que si no vais a fluctuar, vais a empezar a marchar por aquí. Si no os ha ido una persona a comprar, anda que no hay horas para ir a comprar. Así que vamos a empezar a darle nosotros y en cuando pueda se nos une. Vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, que sería el diluvio. Ya está, chicos. It's rainy man, motherfucker. No, Pablo tampoco había entrado todavía al juego. Ah, que no tiene abierto. Lo acabo de abrir. Joder, loco. No hay prisa. No, no. Por si hay gente nueva, voy a avisar de que si vemos armas cuerpo a cuerpo podéis elegir cuál cojo. ¡Uy! Gracias por el follow, Diego Eduardo. Podéis elegir si voy a sartenazos, a hachazos, si voy solo con armas cuerpo a cuerpo. El otro día me retaron a intentar matar un tanque a cuchillito. No recomiendo que hagáis eso mucho. En tu defensa, hay que decir que casi lo conseguiste. Casi lo consigo, me quedé a un punto de vida del tank. A mí me arreó un guarrazo, pero bueno. También podéis recomendarme ampliaciones, campañas hechas por la comunidad. Ya tenemos marcadas unas cuantas, con muy buena pinta. Tanca cuchillito, esa gente te odia. No, pues estuvo bien. Creo que hice un clip, así que cuando puedas échale un vistazo, porque no me fue realmente tan mal. Cuando ya lo tenía a punto me dio un guantazo, me tiró al quinto pino. Pero en principio casi lo hago. El otro día estuvimos probando, fuera de streaming, una de las campañas de ampliación que nos habían recomendado y tenía muy buena pinta, lo que pasa que era un poco larga, así que esa seguramente es probable que ocupe solo un streaming. Debería ser coser y cantar. Debería. Ir a por la sofa, volver a la orilla, avisar a Virgil con la pistola de bengalas de la bolsa y... Espera. Vale, mira, tenéis un montón de armas cuerpo a cuerpo. I could tell you someone named Ellis bought the gun bag like he was supposed to, but I would be lying. Why didn't you grab it? Me? I told Nick to grab the gun. Yo, bien mi nombrado intendente. Es que te falta la bandera confederada, macho. Y el gorro de bisón. Hostia, tío. Bueno, a falta de una respuesta, voy a empezar con el hacha. Puede que sea útil reservar objetos para lo posteado. Es verdad que luego al final era aquí, ¿no? Cojo píldoras.
I never thought I'd miss a guy so much. No, pero un escopetillo me puedo llevar. Que no sé. Una de mis favoritas es Dark. La primera vez que la jugamos en avanzada, perdemos como 5 de vida. Nosotros nos pegamos un montón en la del aeropuerto de Formosa, porque tenía un logro especial. ¡Corte! También, no sé si era que no te cobraran o no sé, era muy complicado. Y también nos pegamos un porrón de horas. Pero de cara a los streaming estamos jugando en normal. Más que nada porque si no yo no puedo leer el chat. Por el bien de mi cuello, normal. Tengo bajo el micrófono. Vale, espera que lo regulo en un momentito. Es que Left 4 Dead en tema de audio es una pasada. Mierda. Porque en bajito se me escucha raro. Espera, que además no vaya a ser que tenga puesto un micrófono que no es. Yo iba a hablar por Pablo, pero es que Pablo está a tu lado. Que yo por Discord te digo bien, así que igual es movida del Streamlabs. ¿Qué tal ahora? Igual ahora es muy alto. Quien habla ahora parece que se come el micro. Grau, te comes el micro. Yo, joder. Mítico Left 4 Dead, hace años que no lo juego. Sí. Pues ahora le han metido, al Left 4 Dead 2 le han metido logros nuevos. Le metieron logros nuevos en noviembre. Para los enfermos. Mucho mejor, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasa? Que mi cámara tiene micrófono. Entonces, el OBS a veces coge lo que le da la gana. Ala, y esta tía porque coge. A ver. Vale. ¡Al lío! Hostia, qué susto me he dado. Aparte de dispararme por la espalda, ¿eh? Pues la de Darkwood me la marcaré también. Pero lo dicho, lo jugaremos en normal. Ah, Darkwood también es una. Una campaña de esas. Fuera. ¿Puede? Yo he asumido que sí, a lo mejor no. Porque no me suena. El título en inglés no me suena. He pensado que igual era una de esas. Ahí está. ¡Hala! Se ha llevado el. Si el chaleco de la corche lo activa. Sí, ¿no? Si el boomer lo activa. Pues posible. Aprendí a jugar en normal las castañas, sí. Las campañas customizadas, sí. Las castañas también. Que no se puede salir al parque, que hay pandemia. Joder. Fuera, fuera. Castañas customizadas. Vais a tener muchas de esas porque el día que enseñaron a hablar yo no asistí al cole. No, puedes llamar así cuando empecemos. El próximo día y empecemos con las otras. Día de castañas customizadas, día 1. Creo que me ha cogido dos veces el mismo jockey. Hala. Hola, y encima ha asustado a la Witch. Que estaba ella autodidacta, ahí. Sí. Te iba a quitar el jockey de un tiro y ha asustado a la Witch. ¡Ay!
¿Estás de broma? ¿Tanto follón por un arañazo de nada? Ah, bien, bien, ahí, cúrame. ¡Ay, va, y te cura a ti! Mucho mejor ahora. ¿Eh? Cubridme, voy a darme un remiendo. Joder, me estoy quedando ya sin... mucho mejor. Vale. Hostia, qué buen tiro. Pablo, ¿te has puesto en medio? ¿Te has vuelto a poner en medio? No habrá armas por ahí. Sus pros, motherfucker, fucker, fucker. ¿Qué tipo de servidor has puesto? El normal, Steam. ¿Por? Pues ya sabemos por qué a Jen le descarga tan lento. Si le das al tabulador, si le das al tabulador ves el ping y hay un ping horroroso. Es que últimamente Steam para descargar juegos está muy mal, ¿eh? El día que me descargué yo también para un streaming el Phasmophobia, fácilmente estuvo media hora. Y es un juego chiquitito. Armas por aquí. Es que explota. Disparas al boomer y explota como medio segundo después. Ah, eso me ha pasado con algún zombie. Sí, pero eso le das al tabulador y te ves el ping y ves que está bastante alto. O sea, es como el triple de lo normal. Pues digo que si va tan mal entre nosotros y es un servidor de Steam, es probable que por eso también le vaya a llamar la descarga. Es que ahí hay una... Ahí arriba hay un arma. Bueno, ¿y aquí? Sí, era un rifle, creo. Si es el de la casa del árbol, creo que es un rifle. Tiene sentido. Se nota mucho con el hacha. Es una pasada ver cómo mueren tarde. Sí. ¿Ves? Estaba loco. Tu madre te hizo pruebas. Sí. Pues... Y lavadora, $2. Venga, ¿queréis cambiar al, a la pala o seguimos con el hacha? Tontea, que me las hizo de verdad, Que su primo psicólogo. Es verdad, me lo dijiste. Pala. Ay, le disparaba en el culillo. Te entres por la ventana. ¡Hala, venga! Al darme la vuelta. Voy. Cuidado que ya salió un boomer por la puerta, tú. Al menos. Se habrá asomado, pero. Ahí está, ahí. Yo creo que me voy a poner a jugar. Me antojaron. Vale, que te lo pases bien. Siempre te puedes quedar en el streaming y jugar después, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Pues casi no hay streaming, además. Que me he pegado toda la mañana jugando al Horizon Zero Dawn y al ordenador le debió decir que pa' qué quiero luego zombies. Porque quieres jugar a eso, jajas, amigos. Nah, en verdad la culpa es de las actualizaciones de Windows. El informático ese que te lo montó, que son gilipollas. No sé quién será, No sé. Tank. Sí, y saco la pala, ¿sabes? Saca el cuchillo. Uy, no, al final mala. Toda la calle ha recorrido hasta que me ha dado. Sí, y se ha muerto después de un tirito. Cabrón. Why not booth? Ah, vale, puedes jugar y dejarnos de fondo. Eso también me parece bien. La magia de los monitores ahí, ¿no? Acepto el trato. Te lo compro. ¿Por qué voy sin linterna? Tú sois un normal. No sé. Tengo buenos recuerdos de este juego con mis amigos de la uni. Oh. Nunca es mal momento para reencontrarse y decir, mira, es que las chicas de todas gamers están jugando al Left 4 Dead y me he acordado de vosotros. ¿Eh? Se vuelve a crear el vínculo fácilmente. También puedes jugar solo, no pasa nada. También.
no es tan divertido. Vas a decir a mí que estoy jugando aquí en streaming, contigo y con gente mirándonos. Lo dice la que jugó sola para conseguir los logros del Bueno, vale, sí. Yo, el zombicida máximo del primer juego prácticamente me lo hice sola. Pero bueno. Les trapos sucios, nene. Sois mala gente. ¿Yo qué hago con vosotros? Me voy a banear de la vida. Matar zombies. Ahí me quedo sin balas. Pues a palazos. No. Windows, ese sistema operativo que saca parche para anular parche y corrige otro parche. Sí, y hoy me ha dado un susto de muerte porque de verdad que pensaba que no podía hacer el streaming. De hecho, para mi ordenador, estamos en ayer por la mañana. Pero, bueno, si nos seguís por redes habréis visto que por poquito no ha habido streaming. ¿Por qué no nos echamos una partidita? ¿Ves? Es una buena frase para empezar. 70 amigos en Steam y todos juegan Left 4 Dead. Es lo único que juego y los únicos que agrego. Bueno, pero juega otras cosas. Variedad. Con gente mirándonos, eso es medio turbio. Sí, a ver, es que no se me ocurre otra forma de decir. Estoy jugando con espectadores para el público. Quedar en pandemia un juego de zombies es como un reencuentro. ¿Ves? Todo está apuntando a que te tienes que reencontrar con tus amigos de la universidad para jugar a esto. Leí el tweet que pusieron, es menos turbio, los espectadores o un público. Hoy no tengo agüita. Esta no me gusta tanto, pero es mejor que la que llevo. Dejad ese botiquín para Nick porque me parece que Jen ya estaba entrando. Sí, aquí hay otro. Hay dos botiquines. Vale. Es que se ha curado, pero luego no ha cogido otro. Armas de verdad. Sí, además, hay por ahí la pared. Buenas pastis. Sí, juego otras cosas, pero multiplayer es como el ex malo. Joder, mira. Que pruebas, encima pero de la mesa lo bueno, sí. Y en el suelo la basura. Es que es lo que se merece. Hola, Kazu. Hola. ¡Ay! ¡Hola, Jen! Ya estoy, perdón. Joder, ha tardado muchísimo, lo siento. Hola. Hola. ¡Rebienvenida! Gracias, muchas gracias. Preséntate así con honores. Jen es una chica maravillosa que también hace streaming. Creó la cabañita del confort, si no me equivoco. ¡La cabañita del confort! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí! Y nos incluyó y desde entonces es como adoración máxima. Yo no conocía a esta muchacha y deberíais estar en todos sus streaming. Ay, muchas gracias. Bueno, yo lo mismo digo. Os voy a hacer aquí un shout out aquí en mi canal, Todas Gamers. El mejor medio de videojuegos. Bueno, se intenta. De España. Y Rosa, cuidado. Y Rosa. Y Rosita, insolente Rosita, el color, el mejor color. Jugar campaña, me has dicho antes. Sí. Y luego. Le das a. Gracias por el follow. ¿Nos ha encantado? Le das a jugar campaña y te sale varias opciones, entre ellas jugar con amigos. Ah, vale. Y ahí te saldrá entrar a mi partida. Vale. Además llegas justo a tiempo porque hemos llegado al primer refugio. Ah, vale, genial. Solo tengo una fobia que es las niñas estas que están llorando en una esquina y se te lanzan y hacen ¡no! Cuando escucho eso me entran flashbacks de Vietnam, ¿eh? No, pobrecita. Gracias a ti no tenemos a un bot bobo que las levante. Sí, escúchame, puedo ser peor que un bot, no me infravalores. Puedo ser peor. Por favor, muéstrenos sus skills. Boa, no me acuerdo de jugar esto nada. Espera, voy a subir el volumen, que lo tengo muy bajito, creo. Ha conseguido. Ah, mira, te han dado el logro de que mandaron un gnomo al espacio. ¿Ah? Es uno de los logros que incluyeron en noviembre. Vale, dos pistolas. Bueno, a mí la verdad es que escopeta me mola, también te digo, Ya tenemos aquí a la maravillosa Jen. Ay. Mucho mejor que Nick.
La cabañita del confort, explícalo, Jen. Es un espacio. Es un team. Sí, sí, claro. A mí, yo lo que quería era hacer como una especie de concepto. Es un poco flipada, es un poco performance. Un concepto de una cabaña en medio del bosque, donde imagínate que tienes una despensa llena de comida súper rica y de snacks, y tienes conexión a internet súper rápida. Entonces llegas a la cabaña, que es muy grande, con muchas habitaciones, y ahí tienes para tocar música, tienes un setup o varios setups de gaming, tienes una zona para hacer arte, y entonces es como un espacio virtual en el que creadoras, sobre todo creadoras, creo que solo hay tres chicos, porque quiero priorizar a las chicas, creadoras y creadores, LGTB friendly, bueno, QI plus, por cierto, friendly, por supuesto, no quería decir por cierto, por supuesto, pues es como un espacio virtual donde toda la gente a la que le gusta hacer esas cositas, rollo de chill y de buen humor y tal, se reúnen, ¿no? Entonces quería hacer ese concepto y Minchu hizo el arte, le quedó increíble, sí. Y ya está, y voy metiendo a gente que, pues yo que sé, que conozco, que admiro, que me gusta lo que hace, y ya está, muchas gracias. Cógete un botiquín, que no queremos perderte. Vale, venga. Deberías mandarle esa descripción a Twitch, porque yo intenté buscar lo que era un equipo cuando me dijo Nerea que os habéis metido a uno, y la descripción que hace Twitch es bastante mierda, porque creo que no hace ninguna. Bueno, un equipo de gente, sin, o sea, un equipo de creadores y ya. Pero es bastante más guay, quiero decir. Sí. Muchas gracias. Y gracias por aceptar estar en el equipo también. ¡Oh! Cuando quieras. Cuantos más mejor. Cuantos más mejor, exactamente. Y los días que quieras, estás invitadísima, vamos. No tienes ni que preguntar. No viene más un cerebro más cuando tenemos una señora que se pone con un cuchillo delante de un tanque. ¡Pero que fue un reto! Ah, bueno. ¿Te dicen que te tires por un puente, te tiras? Sí. ¡Ay! ¿Qué me está pasando? Se hay un tanque abajo. Señor, suélteme el brazo. A ver, que llevo un ratito sin mirar el chat. A ver. Sí, preguntaba a alguien que si era Jen. Entiendo que sí, que la conocí, entonces sí. Jen es la maravillosa Jen. Gracias. Yo envié artículo a todas gamers, pero tengo que ponerlo bonito para la página. ¡Oh! ¡Dale duro! Yo también quiero saber qué es la... Ah, vale, sí, ya lo hemos explicado. ¡Mucha gente! Acabo de leer el análisis de IamDev y me gustó mucho. ¡Un señor gordo! ¡Un señor gordo! El de IamDev, sí, no me acuerdo ahora de quién es. Soy el señor gordo, soy yo. Bueno. ¡No! No, no. No, sí, sí. Ya te oigo que sí. Ya no te conoce en persona, Grau. No, pero ya, pero yo sí, sí, sí. Que no. O sea, lo que hablábamos antes del 4 tercios del Snyder Cut es porque salgo yo. No, no salgo, pero... Qué fantasía de juego, Dios mío. Qué ganas tengo de que salga Back 4 Blood, ¿eh? ¡Ah, tú también! Wow, estamos madre. Ahí a tope. Ya os contaré cositas, que tengo cositas que contaros. Tengo muchas ganas de que salga Back 4 Blood. Muchísimas. Bueno, pues tenemos a la cuarta persona para poder estrenarlo, ¿no? Sí, sí. Vamos, cuando salga, yo creo que este ya... Bueno, vamos a secuestrar a Jen. Digamos en Petit Comité que me encargaré de que a todas gamers lleguen muchas claves de prensa, guiño guiño. ¡Ay, Dios! ¡Cómo te quiero ahora mismo! Y hasta ahí puedo leer. ¡Ay, señor! ¡La Virgen! La del artículo Espacio Seguro fuiste tú. No sé de qué me hablas, la verdad, ahora mismo. Mariana Palazos. Jen es muy conocida, a mí me sale siempre en recomendaciones, pero nunca la vi. Pues es un buen momento. Gracias. O sea, ojalá una cabañita así de verdad. Hay algo a la noche de descanso. Así ¿recoger me gusta, motosierras? Sí. Ay, sí, gracias, sí, sí, Meren, sí, por cogerme el relevo de contestar preguntas sobre la web. La Virgen, qué susto me ha dado. Vale. Perdón si grito mucho, es que soy muy sufrida. No worries. Perdón. Aquí se hace. Espera, voy a bajar el volumen. Me voy a bajar el volumen de entrada. Se me hace muy raro ver a Nick que sea alguien competente, ¿sabes? Sí. Debería bueno, a ver, competente, no sé yo, ¿eh? No, que es que siendo bot, que es horrible, es horrible. Sí, es que los bots de este juego son... Bueno, de hecho hay un mod que es para que sean un poquito más listos. Sí, tampoco funciona muy bien. Yo diría venga, que... voy de tanque, let's go! Yo diría que funciona para que sea al menos... ¿Hay juego, amigo? ¡Ostras! Un poco. Ah, ok. Uy. Una mierda por atrás. Gracias, Meren, por los enlaces. Oye, a mierda, los articulines. ¡Hala!
¿Qué te acabo de decir, Jen? Que tiene miedo y vas tú y la asustas. ¡No! ¡Lo tengo encima! ¡Que alguien me lo quite de encima! Y encima le ha cogido un señor feo de estos. Ahí va, adiós. ¿Me has escuchado, no? Creo que me tengo que subir el volumen del juego, espérate, porque no escucho bien. No te preocupes por los horarios, Kazu, porque vamos avisando en redes cuando hay streaming. Está llorando otra, o sea que tened mucho cuidado. Claro, es que han dicho, ahí va, que no tienen bots, que esta gente sabe jugar y han dicho, pues espérate. Ah, está ahí, está ahí, detrás, a la izquierda. Por aquí. Bueno, aquí a la derecha. Aquí donde estoy apuntando. Esta se mueve, o sea que se le puede intentar evitar. Hacían mucho daño, ¿no? Sí. Hola. Gente nueva. Hola. ¿Quién la ha despertado? Yo. Hostia. Para que nos pillase. Para que nos pillase por el medio. Muy larga, ah, bueno, claro, es que luego a la vuelta. Hostia, luego a la vuelta hay que volver a pasar. ¡Ah, por detrás! ¡Hala, me he quedado Dios, sin Dios, 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 Dios! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Guau, guau, guau! Joder, cómo se ha liado de repente esto. Virgen santa. Wow. Uf, qué gusto da matar zombies, Dios mío. Sí, lo que necesitaba hoy, la verdad. Desestresante. Ay. ¿Dónde tengo el botiquín? Sí, ah, mira qué sexy soy. Soy un picha brava. Eres, eso te iba a decir, eres un dandy de estos. Sí. Hueles a varón. A varón dandy, sí. De esto que te subes en el ascensor después y te perfumas tú también. Sí. Voy a cambiar de arma porque no tengo muchas balas. Ya ves, cómo aniquilo, chaval. ¿Has visto? Tenías miedo. Es como montar en bicicleta. Claro, a darlo todo. Lo mejor es cuando les vuelas la cabeza. Sí. Me da la impresión de que va como un poquito de lag, o sea que les disparo y tardan mucho en morirse. Bueno, mucho. O sea, sí. Estoy acostumbrada a que vaya más instant. Es que estamos jugando en el servidor de Steam y hoy Steam debe estar reventadico. Sí, si le das al tabulador que sale la información de todos, ves que el ping está muy alto. Sí. De hecho, al verlo antes, le he dicho, no, igual por eso le está bajando tan raro a ella el juego. Ah, claro. Que te iba. Que decía, 3 minutos, 10, 20, 2. Sí, muy raro. Uy, cuidado. Ojo que está ahí. Otra más. Pero macho, que han abierto las puertas de los. Sí, sí, me parece que había un logro que era hacer esta pantalla sin cargar. O sea, sin asustar a ninguna. Me desestresa hasta a mí de verlo, ¿no? Joder. ¡Qué cabrón! ¡No, hombre, no! ¡La he despertado! ¡Ay, guay! ¡Me viene un chaval! ¡Una bomba! ¡Socorrito! ¡Voy a morir! ¡Me morí! ¡Nice! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Olo! Se ha muerto. ¡Me he morido! ¡Joder! ¡Me ha matado! El smoker me ha llevado hacia ella y al intentar escaparme la he asustado. No tengo desfibrilador. No, ahora no, pues da sí, igual, apareceré igual un poquito más adelante. Creo, si esperamos, creo que apareces en esta casa. Yeah. Porque tiene mucha pinta. ¿Se puede abrir la puerta? Sí. No lo sé. Sí, hombre, se puede, pero sí. No la abras, que sí. Si no, no apareceré. ¿Para cuándo un Twitch Rivals? Pues que vengan, que nos lo hacemos. ¡Un boomer! Un señor diciendo, los jóvenes. ¿Ves? Eso os es dejáis del alquiler y nosotros. Comentario millennial de todos los que jugamos al Deformer. ¡Señor! El personal le va a durar 300 personas. O sea, sí, 300 horas a Kazu. Sí, es un pozo. He muerto. Dagadma. ¿No te podemos revivir de ninguna manera? Aparecerá un poquito más adelante. Eso era por no llevar sartén. Sí, eso me ha fallado la pala. Es que pensaba que saldrías aquí, pero si no avanzamos más, a ver. Gracias por el follow. Avanzad un poquito, si no pasa nada.
La muerte me acecha fuertemente. Voy un poco cojo. Ah, mira, yo estoy. Me veo. Ah, sí, ya estás ahí. Uy. Me sumo que. No, ¿eh? Qué bueno es. Señor. O un tank. Un tank. Corre, corre. Son unos ofendiditos. Es verdad. Corre, corre, saca tu cuchillo. Sí, sí, los... adiós. No es un buen sitio para haber revivido. ¡Ah! ¡Coño! Joder, que me agarran de la camiseta. ¡Qué buen momento para salir! Los boomers diciendo... ¡Ay, no! ¡Generación de cristal! ¡Generación de cristal! ¡Joder! ¡Oh, la Virgen! ¡Jen, confiamos en ti! ¡Voy, voy! Nadie diciendo, si lo sé, no vengo. Le hemos dejado todo el marrón. ¡Voy, voy! ¡Ay, pobrecito! Ahora, ¿qué haces tú ahí arriba? Le ha subido el tanque, me parece. Te quería meter... Era un bully, te quería meter en un casillero de esos. Joder, puto tanque. ¡Ay, señor, qué estrés! ¡Ay, cúrense, mis amigos! No muráis, eso intento. Tiene enfermera. Le sí. gusta jugar desde el más es el allá. DLC. Sí. Hostia, mira, por ahí arriba va una witch, ¿eh? Cómo hacer joder. Fiestas hardcore. Sí, eso es lo que me faltaba. Hostia, tenéis pues... aquí un botiquín. ¡Oh! Sí. Ha dicho que para qué voy a salir, me arreaba ahí. Pa, vuelve para adentro, anda. Nos da la impresión de que el sonido está mal en este juego. Es como que deberían poder se nivelar el sonido ambiente del sonido de los bichos, ¿no? Sí, sí, pero es una locura. De hecho, te lo pones súper bajito y se escucha muy alto. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh, la Virgen! Ah, que no estaba muerto. Unas balas, por favor. De algo. ¡Adiós! ¡Boomer, no! ¡Joder! Es maravilloso que encima los boomers sean los que vomitan. ¡Ahí va! ¡Woo! ¡Let's go! Me voy a quedar sin balas. ¡No! ¡La he asustado sin querer! ¡Pensaba que era un zombie normal! ¡Pensaba que era un zombie normal! ¡Lo siento! ¡Corre, corre! ¡Muchísimo pido perdón! ¡No! ¡He sido yo! Bueno, le quita mucha vida. Ay, la de arriba está por allí, ¿eh? Al fondo. Dice que tal tengo el pelo. Eso ha dicho. ¡Ay! Joder, cómo hemos dejado sembrar esto de zombies. Sí, sí. Mira los pies del boomer aquí. ¿Quién me está cuidando? ¿Por qué? Bien. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, la apañado. Porque lo necesitabas. Ya, qué bien. No sé qué es esto, pero... ¡Uy! Pero si había una justo ahí, ¿cómo ha ido tan cerca? Eso es una pasada. Surprise. Claro, ya no escucho el surprise, motherfuckers. No, sí. Ese mod ya todavía no se lo ha puesto. Aquí dentro a lo mejor hay armas. Es que Ainhoa no te lo ha dicho, pero tenemos una lista de mods que si no los tienes no puedes jugar. Como era la primera madre vez que me parió. ¡Socorro! Me están aplastando contra el suelo. Estoy en ello. Dios, me han reventado los órganos internos, ¿eh? Sí, sí. Todo caña. ¡Ah! ¡Oh! ¡Una stripper! ¿De dónde salen, Dios? ¡Qué fijación con la señora así! ¡Qué susto! La Virgen. Joder, uy, que viene cosas. La chica. Creo que suena un boomer. ¿Cómo va el asunto? ¡Ay, gracias! Ahora soy yo. El asunto va bien, yo creo. Ahí vamos. Oigo un boomer, pero no sé dónde. ¡Hala! Estoy a uno de vida. Vaya, sería un monstruo. ¡Hala, hala, hala! ¡Que me caigo! ¡Uf! La que cae por ahí. ¡Mira! Madre
Te han abierto un buen boquete. Si me lo dices con esta. Estoy en blanco y negro. Necesito un botiquín. Sí, vas un poquito. Vas a Yuwoki, ¿eh? Ahí. Sí, sí. Y ya no es eso, es que ahora hay horda. ¿Qué te queda, qué? Tenemos que subir por aquí, creo, ¿no? Sí. Estábamos mirando. No hay botiquines. Si le llega a salir otra witch, me parto. Sí. Eso no suena bien, ¿eh? No os preocupéis, que luego hay que volver. Y las witch siguen. ¡Madre mía! Pero bueno, esta gente, son las rebajas, venga, let's go. Apalazos. Bueno, la que se está liando, amigos. Ay. Virgencita. Mucho disparar y ayudar, pero no se querían acercar. No, no. Han dicho aquí que penque ella sola. Sin balas, sin salud. Sin amigos. Dios. Me han matado. ¡Ay, va! ¡Ay! Estoy atrapadísima. Estoy más muerta. Vas bien. Sí, hombre, si te estoy rajando en dos, no jodas. ¿Dónde está mi arma? Okay. ¿Dónde está mi arma? Es que había cogido la tuya y no tenía balas. Y yo, ok. Oh. ¡Vámonos! Ahora muerto. Bastante ha durado para no tener balas. ¡Gracias! Sí, y no coge su arma y estaba vacío yo. Oh. Me viene bien para picotear un poco, que no, hoy no he merendado. ¿Qué habéis merendado? Contadme. Yo no he merendado. He comido tarde. Ah, bueno, eso sirve como merendar. Sí. Qué bien, está vacío. Cuán útil. Ah, solo estamos nosotros dos vivos. Sí. ¿Dónde decías, Pablo, que no veo? A vuestra izquierda, que había una witch cuando habéis bajado en un ascensor. Sí, no sé dónde está, no la veo. Es que no me la quiero encontrar por medio del maizal porque va a ser la risa. Así ya la veo. ¿Y si vamos por la izquierda del todo? ¿Por allí pegados a la pared? Bueno, no sé, por aquí. Ya la veo. Y hay un jockey. Que vaya Onia que la saca fácil. ¡Qué rojo! Yo estoy muerta. Un aplauso para Grobo y para Jen. No me está gustando esto, nada. ¡Ay! Ha cogido a Jen un smoker. ¡No! He visto mucha gente ahí para saber cómo termina esto. No. No me puedo soltar de ninguna manera. ¡Buah, qué paliza me están dando! Bueno, lo bueno es que salimos todos con salud. Adiós. Oh, F. ¿Sabes lo que pasa cuando disparas por un maizal sin mirar? Porque resulta que detrás hay una witch. Y dice, ahí va, que me han disparado. Ahora tenemos que volver a empezar. Bueno, no pasa nada. Esta vez lo haremos mejor. Exactamente. Lo veremos con otra perspectiva. Mucha gente he visto yo en esta partida. Sí. Creo que voy a coger esto en lugar de la que explota. Me faltan unas pastis. Ah, aquí hay pastis. Ah, ¿me tengo que curar? Sí. Ah. Porque como... ¿Pero hay botiquines infinitos aquí o no? No, pero salen bastantes en normal. Okay, vale. Ahí tienes dos. De hecho, eso, después de curaros, coged otros dos. Ah, vale. Ok, gracias. Y así no sufrís de más. Sí, prefiero irme cuerpo a cuerpo, la verdad. Que la escopeta me ha gustado más que el otro. Creo que voy a coger escopeta, sí. Me estoy dando cuenta de que estoy inclinada para mirar en el juego. Ahí, full señora. Sí, soy de esas personas que se mueven creyendo que van a ver algo que no se ve a través de la cámara. Ah, yo también, yo me muevo, sí, 100%. Jugar conmigo en plataformas es verme botar en la silla. Sí. ¡Ah! ¡Una katana! Esta vez no os pregunto porque la katana es la katana. ¿Qué?
Joder, no me gusta nada la horca. Yo he cogido una katana. Nice. Oigo un smoker, pero no veo un smoker. Sí, pero no sé dónde. No sé. Oigo a Snoop Dogg. Está molado, ¿eh? Da-da-da-da-da. Por ahí. ¿Qué pasa? Es que tenemos un mod que cuando explota el smoker hace smoke weed de brillo. Ay, me han enganchado. Ahí está. Ya se smoke weed de brillo. Qué bueno que es. Recarga. Aspírate. Próximo stream Outlast. No, yo no puedo. A ver, esto no es miedo, esto es shooter de zombies. A nosotras también nos piden jugar Outlast. No. Si alguna de todas las gamers vive en Madrid y quiere venir a mi casa y jugamos juntas, no descarto, pero si no, yo sola no puedo. No quiero morir joven, o sea, me da un ataque al corazón. Yo estoy viviendo en Barcelona, pero voy a tu casa y jugamos al Outlast, ¿bien? Vale, venga. Sí, solo tienes que poner acento francés y te dejaron pasar. ¿Sí? Sí, tal y como están las restricciones. Por eso. Quita, coño. En la oscuridad se les iluminan los ojillos. ¡Ay, el ácido! Sí. Se les iluminan los ojillos y dan mucho miedo. Gracias por el follow. ¿Cómo hacer amiguis? Es peluznante. Por ahí hay una de esto, ¿eh? No, pues yo la verdad es que el Outlast lo he visto tantas veces que lo que no sé es por qué no me atrevo a jugarlo. Porque conocérmelo ya me lo conozco. Uf, ya, pero no es lo mismo ver gameplay que vivirlo en tus carnes. ¡Ay, que le había asustado yo! No me he dado ni cuenta. Ya te he dicho que es que... ¡Otra! ¡Hala! Es verdad. Es que hay un montón. No te bastaba con levantar una, que has tenido que levantar a dos. ¿A las dos las he levantado yo? Sí, la otra también iba por ti, lo que pasa es que ya estabas en el suelo. Podéis llamarme cazabrujas a partir de ahora. Debo curarme. Dale la horca. Representadísima con ese grito de Jen. El follow me hizo dar un respingo en la silla. Me asustan más los aviones que el juego. Suele pasar. Y en los juegos de terror nos hemos llevado algún sustico. Ay, me voy a curar. Voy aquí. Cubridme, porfi. Yo voy a aguantar un poquito más. Hola, IMC. Otra ahí delante. Llamadme Torquemada. ¡Buah! ¡Me encanta! Es verdad. Hostia, qué bueno. Deja la horca, Pablo. Brujas Lover. No. A ver quién da más, Torquemada me ha gustado. Torquemada es gracioso. ¿Qué está pasando aquí? Madre mía. Además es una canción de Warcry, si no me equivoco. Torquemada top. Las bombonas estas de gas, ¿qué hacen? Explotar. Aquí hay un pincho de adrenalina o algo así, creo. No sé qué es esto de aquí dentro. Eso hace que andes más rápido. Durante un ratito. Ah, ok. Sí. Y que eso hagas un ruido muy extraño cuando te lo inyectas. Eso para la parte rebuznes. De Maizal viene bien. Qué hijo de puta, se pone en la trayectoria. ¡Oh, voy! Bits. Ah, vale. Uy. ¡Oh, bicho, que vuela! ¡Mierda! ¡Ah, macho, que me estoy curando! Vale, como ha ido Grau, me bajo contigo. Es que me perseguía un bicho volador. ¡Ay! ¿Estáis bien? Sí. Que no te lo tomes mal, tómatelo a sorbos. Estás hecho mierda. Me dicen en mi chat que grito como Julia Roberts en español, o sea que... No sé, bueno. Yo tengo gritos de señora, en realidad. Gritas como buenamente puedes. Me imagino una imagen de Julia Roberts con el típico Screams in Spanish debajo. El que vuela es el Hunter, que salta muy, muy lejos. Mira, quemando brujas. Grita in Spanish, eso. ¡Oh, gordo! Es como lo de la risa esta de los Simpson, del colegio francés,
Que es, llega Lisa porque se ha equivocado y se ríe. ¡Enfanse! Pues esto es lo mismo. Eso están haciendo ahora cuando llegan, que es como, yo no puedo ir a salir de mi comunidad. Venga, sartén, katana o bate. Olé. Hostia, yo quiero la katana, o bueno, me da igual, cualquiera de esos. La katana la tendré que soltar yo, la tendrás que coger de mis manos frías y muertas. Bueno, pues antes he tenido oportunidad. Bueno, si te empeñas, ¡pum! Ahora me tira un molotov. Que le pega. Venga, cojo la sartén y te dejo a ti la katana. Es que va con mucho lag, ¿eh? O sea, yo les disparo y se mueren como a los 2 segundos. Busca una bruja y la coges fácil. Es que me gusta mucho llevar la sartén porque suena el bonk. Mira, mira. Bonk. Di que no, que es para hacer unas tortitas en el refugio. También. Hago muy buenas tortitas. En esta casa una vez al mes se comen tortitas. ¡Bum! Vaya tiro de bomba de. Vaya tiro de bomba de mierda. Sí. ¡Que me habéis tirado la bomba a mí! Sí, y había una bombona también ahí. Es que ha rebotado, en la pared o no sé dónde. Ha sido magnífico. ¡Oh, la bruja! ¡No! Lo siento. Lo puedes sentir porque la que sufre eres tú. ¡Uy! ¡Qué sartenazo me ha pegado! Me he quedado tonta. Gracias. ¡Que me muero! Muchas gracias. Buah, me quedan 3 balas y no tengo botiquines. 6 balas. Ay, yo tengo esto. Pastillas, toma. Pastillas. Ojo que te da otro sartenazo, ¿eh? No, no me puedo. Te puedo inyectar. Ah, que estás con el inyección ese. Ahora, no me deja dártelas. Ah, ¿no? Bueno, no pasa nada, no sé. Venga, a tope con 24 de vida. Te doy un sartenazo, no te doy pastillas. No puede ser esto, ¿eh? Un buen sartenazo, ojito. Tortitas con restos de zombie. ¿Eh? Es lo que... ¡Oh, un gordo! ¡Hola! ¡Uf! Sí, ¡no! ¡Otra vez! ¡No puede pasar exactamente lo mismo! No he disparado. Uy, me está zumbando un smoker. ¡Buah! Me voy a tirar a dar aquí palazos, pero estoy en la mierda, ¿eh? Buah, 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 ya está, hasta luego. ¡Buah, la bruja, venga! ¡Chao! ¡Madre mía! ¡No, Jen ha muerto! He muerto. Uy, y yo... Vengaremos tu muerte, a sartenazos. Mira, aquí hay mucha gente. Sí. Se te quedo sin balas todo el rato, macho. Han debido de relajar las restricciones. Sí. No, hombre, no ves que van todos con casco y con chaleco. Esto es la GM que ha abierto ya. Que claro, hombre. Hemos llegado otra vez a la zona peligrosa. Qué bien. Messi, esperamos. Creo que salen a... Igual salen a ti. Ay, se me olvidó hacer una cosa de trabajo. ¿Podéis seguir sin mis 5 minutitos? Sí. Estoy en 5 minutitos, ¿vale? Me voy a botar un segundo de Discord. Que aquí dentro. Ahí yo creo que saldrán, ¿no? Hay un botiquín. Píllalo por si sale. Bueno, aquí, lo pillo. Píllalo por si sale. O te lo quito. ¡Me lo quitan de las manos! O te curas tú, si quieres. ¿Te has caído alguna vez? No, otro smoker no. No me acuerdo. He muerto muchas veces este streaming, Grau, no sé. Rapunzel Torquemada. Ducatel. Aquí tienes una... Es un hotel. Ducatel. Que no sé si saldrán aquí o tenemos que esperar. Oh. Metralleta. Oh, aquí se puede subir. Es que en el edificio este no sé si hay alguna puerta. No, ese está en construcción. Y después viene el maizal. Ya, por eso. Estoy oyendo un smoker. Parecía que sí. No te vayas muy lejos porque luego tengo que ir a por ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Rebienvenido! Mira, antes no tardaba mucho en volver a salir. Y ahí está.
Se abre porra, encuentra la siguiente witch y ya. Eso no se pregunta, eso se da por hecho. Viva, hola. 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 Ah, es que yo. Joder. A ver por dónde viene. Por donde puedan. Bueno, a mí me da igual gastar balas, que dentro de la casa hay armas, así que me da igual. Sí. Por favor, suban en uno en uno. Aquí un buen pellizco para el logro, ¿eh? Sí. Distancia de seguridad, joder. Kazu te robó la última. No, no, Kazu está en el chat. La que está jugando con nosotros es Jen. Kazu es una personita del chat. No me estéis atentos, no me estéis atentos. Yo juego a la casa. Madre mía. Cuidado. Yo soy yo, exactamente. Yo soy yo. De momento yo soy yo. De pues momento igual, no hemos suplantado su identidad. Pues igual no salen. Igual estamos demasiado cerca del ascensor este. Pues tenemos que salir. Pues mira, a sufrir. Hay una witch aquí, ¿eh? ¿Lo dices por algo? No, apenas. Ese boomer tenía intenciones malignas. Sí, ya lo he visto ya, menos mal que tengo... Ese es el que me he comido yo antes. Me ha recibido con un... vomitón. ¡Eh! Creo que si enciendes la linterna a lo mejor. Sí, ok. Es que como estaba la witch, no he visto dónde estaba. Ya. Hostia, cada vez se nota más lo del lag, macho. A ver si nos pasamos la campaña y podemos a ver si creando otra vez la partida o algo. Sí, porque yo... Como antes tenía cobre, a lo mejor estoy más acostumbrado. Sí, para ti es una vista normal. Sí, pero para, yo... Para los del primer mundo, no. Solo hablo y ya no doy para más. Principio de existencia, yo soy yo. Le ha llamado a la caseta ascensor. Se mueve en el espacio. Ayer jugando al Horizon, es que le estoy metiendo muchas horas estos días, porque creo que estoy muy cerca del final. Ayer jugando al Horizon me encontré con una planta voladora. Estaba ahí en el espacio, en la existencia, pero yo no podía acceder a ella porque estaba flotando. Tírale hierbo al monster. Sí, lo que no sé es dónde, porque no los veo. Joder. Voy a defender esta esquinita como si me fuera la vida en ello. Como si me fueran los 6 puntos de vida. Me va a curar. No voy a ser aquí una lunática. Cuidado. Pero si yo tengo esto, ¿por qué no lo uso? Porque soy un chulo. Me va a zumbar el... Uf. ¡Grau! ¡No! Justo cuando me he quedado sin balas. Porque tengo... ¡Ojo que se ha quedado! ¡No! Pero colega. Demasiado poco tacañoso, blanco o negro. ¿O se cura uno? Ya. Pero es que si espero a estar en blanco y negro, me la lían muy fuerte. Oye, pero estamos haciendo zombies. El objetivo en realidad de estos streamings, aparte de pasárnoslo bien, es conseguir infectados para el logro del zombicida máximo. Sí, enseñales el logro, a ver. Son 53.599. Y llevo... 18.000. 17.793. ¿Qué sus parece? Flamísimo, ¿eh? ¡Oli, ya estoy! ¡Lo Oli, siento! ¡Nos han vuelto a matar! No, hombre, no. Oh. Dile que hemos reiniciado por ella, que mejor. No, porque se va a ver con poca vida. Pero, bueno, porque, hombre, al reiniciar apareces así, que es el checkpoint. ¡Uy, perdón! Estaba todo pensado. Bueno. Está todo pensado. El problema del logro este de zombicida máximo, objetivo 2, bueno, objetivo zombicida máximo, es que lo han puesto
Dentro de los logros que añadieron en noviembre, sin contar sí. los zombies que ya teníamos de años antes, entonces ha sido como empezar de cero. ¡Qué pena! En ese sentido, pues nos va a dar por unos cuantos streaming. Son unos cachondos, pero lo que hemos dicho es que ese logro, lo hagamos como lo hagamos, antes de junio tiene que estar hecho. Sí, sí, antes de que salga el Back 4 Blood. Porque sale el otro y este no lo vamos a tocar. A ver, yo sí, yo el zombicida máximo del Left 4 Dead 1 me lo saqué sola. Ah, pero porque estás mal de la cabeza. Me ponía una serie y ya está. Pones una serie, quitas el sonido del juego y vas matando zombies. No, no, es tan difícil. Jen, coge ese botiquín. ¿Dónde está? Ah, jolín, madre mía, me come. Gracias. Para que no te hagan pupa. Sí. Piensa que con quien sueles jugar son dos hombres, entonces lo de hacer dos cosas a la vez. Ya, bueno. El multicore, nosotros nos quedamos. Vosotros hacéis lo que podéis. Bastante hacéis que jugáis y no soltáis ninguna barbaridad. Como podría pasar con otras personas. Ah, no, lo digo. Lo decía por lo del zombicida, que dices tú de ponerte y poner, sabes, una serie. O si hago eso, o una cosa u otra. Me acabarían matando o me enterarían. Oye, pues yo hablo mucho. Ponerme una serie y hacer otras cosas. Oh. Uy, sí, 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 sí. Sí, soy. ¿Ves? ¿Ves? Pero estamos hablando con una, señora de bien, no con un señor como nosotros. No, son años de experiencia en realidad, Todo es ponerse. A ver, luego te das cuenta de que en el capítulo, o sea, estás haciendo otras cosas y ves el capítulo 5, ¿vale? Y en el capítulo 12 te dicen, claro, cuando me pusiste los cuernos, no sé qué, y tú dices, ¿cómo que te puso los cuernos? Y no, es que no te has enterado, no te has enterado. Y si ya, no te has sentido como lo de los subtítulos, ahí no ves las series con subtítulos. Sí, yo las veo en versión original. Yo lo tengo que ver doblado, si no puedo leer y enterarme de la serie, la verdad. Ay, no puedo subir, Las veo en versión original. Irónicamente luego no hablo inglés. Me da miedito hablar inglés. Pero entendiere, lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Fiesta? Con el buen doblaje que se hace en españito. Sí, pero mi problema con el doblaje no es que sea malo. Es que mi cabeza luego empieza a decir, anda, si Gandalf es el mismo que no sé quién y que no sé cuántos y que este nada, otro. Nada, yo y lo siento mucho. Pero, o sea, ¿ves eso por el doblaje y no porque sea el mismo actor? Pero el mismo actor no es lo mismo. ¿Tú has visto Orphan Black? Siempre no. Claro, no, claro. Lo digo por lo de. Porque ha dicho Gandalf, digo, cuando sale de Magneto es la misma persona, ¿sabes? Ya, pero no es lo mismo. Precisamente su voz es la misma. A mí, por ejemplo, que The House, a una serie que hizo él por separado, el Hugh Laurie, le cambiaron la voz y me sentí ofendida. Sí, eso sí, pero. Y la serie estuvo muy bien, pero su voz. Su voz. ¿Le cambiaron la voz a House? Le cambiaron la voz en castellano del doblaje a House a una serie, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Era de un. De un psiquiatra. La que íbamos hablando, esa. No lo sabes. Que fuimos hablando. Hay bombas aquí, en la esquinita. Yo tengo un maloco. A mí del Hugh Laurie me gustó más la de la que hacía. ¿Chase se llamaba? ¡Uy! ¡Ah! Qué sexy, el infiltrado. Bueno, que sexy Olivia Wilde y que sexy todo el mundo en esa serie, la verdad. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Señor! Es los cambios en los doblajes de ¡Que te saltan encima, ayuda! ¡Ay, que te estabas llevando hacia la witch! No. Se pudo. ¡Hostia! ¡Uf! Casi la traigo. Está ahí, ¿eh? Sí, está aquí al lado. Vamos por los tubitos. ¿Puedo pasar? Ah, no se puede. No, no se puede. Los tubitos. Pues está yendo para allá otra vez. A ver si se mete para la izquierda. Y si no, con cuidadito. Bueno, Grau, así, así. Con yo aquí pasando con cuidadito y va Grau. ¡Hola! Sin lavarle el tar ahí, ¿no? Todos lo sabemos. ¡Ay! ¡Que no, no he sido yo, ha sido Jen! ¡Ah, mierda! ¡Sorry! ¡Muy sorry! No, si el problema de despertarla no somos nosotros, es que te va a reventar a ti. Sí, va porque la verdad es que sí. Claro, es que es como. Es como alguien el sábado después de fiesta del viernes. Que quien le da por cruz aquí le despierta, pues lo mismo. Hola, pistolón, ¿eh? Ah, pero estás bien. Gracias por el follow, Goblin viejo joven, que nombre más chulo. Me quedo con la escopeta, voy a cambiar. Espera, a ver cuántas balas tengo de esto. A Jen le puede la envidia de llamar a las witch. Claro. ¡Ay, que está aquí otra! ¡Madre mía! ¿Son pelirrojas o tienen sangre en el pelo?
Tienen como algo rojo, un halo de energía mala. Ah, vale. Grau, utiliza tu técnica. Ya está. Uy, ¿has visto? Ya está. Sí. ¿He pasado o no he pasado? Dos veces llevo ya. Hemos pasado los tres. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ayuda! Ojo, ojo que está ahí, ¿eh? ¡Ah! Otra vez, tío, otra vez. Es que soy lo peor. Lo siento muchísimo. ¿Pero por qué? Es que me he visto atrapada entre la Witch y 50.000 señores. Ha sido culpa de la Horda. Todos lo habéis visto porque yo estaba mirando. Sí, yo pensaba que lo ibas a despertar tú. Yo estaba intentando despertarla. ¡Uy! Hola. Porque aún tengo el botiquín. ¡Madre mía! Me estornudáis en la cara y peto, ¿eh? ¡Qué grito ha pegado! Se ha asustado de que ha reventado el baño ese. A ver, que lleva mucho sin jugar. No, lleva sin jugar muchos años. ¡Ay, gracias! Tenéis píldoras aquí. Mientras me curas parece que eres una señora haciendo un baile del TikTok. Como... moviendo mucho las manos. Toma ahí. Uy. Escopetazo le has metido, ¿eh? Hombre, dedo rápido todo esto. Venga, nosotros podemos. Entre ceja y ceja. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Ah, tú tanto. ¿Dónde estás? Hostia, molaría que salía por la puerta. Como el gif ese. Con la música de Shrek. Chompan. Chompan. ¡Hala! Pero si le he mandado a tomar por saco. ¿Quién me quema? ¿Quién me quema? ¿Alguien me quema? ¡Uy, el gordo! ¡Hostia! ¿Y este fuego? Sí. He sido yo. Ha sido sin querer. Mi intención era darle al tanque. Joder. Le has dado todo, pero me has quemado por el bufa. Es que me he dado la vuelta y he visto todo en llamas. Y... a lo mejor había algo más y lo he incendiado. A ver. Mira, tienes sartén y palanca hay aquí. Jen me recuerda a algunos cuando van de pastoreo y llaman la atención a las ovejas que se acercan mucho. Behind de palanca. Ay, estoy manqueando mucho, eh. Esto me gusta. Puedo empalar con esto. Anda, es que hay armas ahí. Pero nunca habíamos entrado. Es verdad. Sí, claro, porque hay una witch, ¿sabes? Sí, bueno, pero todo no va a ser todo tan fácil. ¡Horda! Pablo, ¿quieres armas? O sea, si queréis para la subida aquí. Estoy tratando de subir, no se puede. Si podéis, pues venid por aquí. ¡Ah, vómito! Lo que me faltaba, tío. Y no veo nada, buah, nada, estoy fe. ¡Buah! ¡Vaya sándwich! Pues además merecen la pena. No lloréis por mí, ya estoy muerta. Sí, es que son de las. Joder, son de las gordas, sí, por eso. Joder. Sí, os va el yoke ya. Joder, como el, se ha metido dentro de la. Witch, no me jodas. ¡Voy! ¡Buah! ¡La witch que viene! ¡Viene por ti! ¡No! ¡Viene yo! ¡Que viene! ¡Uf! ¡Qué salvada! ¡Madre mía! Vamos a levantarte. Joder. ¡Gracias! Estupendo. Mira, tienes el botiquín de alguien. ¿Mío? Ah, no, pero... ¡Ay! ¿Te has muerto? Hola. Bueno, pues me curo, lo siento. Hola. Si te vale, si está muerto no lo voy a usar. ¡No! ¡Pero y hasta dónde viene! Mira, me curo en tu cara. ¿Se ha ido? Sí. ¿Qué acaba de pasar? Si me estaba curando, ¿me dejas curarme? Wix de mierda, ¿sabes? ¿Estás enterado? A ver si vas a decir tú cuándo me tengo que curar. Es como... que me curo. Están cayendo como moscas. Estamos. Sí. Pero, ¿está puesto en algún modo concreto o es el modo normal del juego? Es normal. Dios. Podemos ponerlo más fácil, pero es normal. Lo que no es normal es nuestra manqué. No, a ver, este capítulo es difícil, ¿eh? Mira un poco que vino aquí. Ah, estoy ahí. Pues mira, sí que salí ahí. He desaparecido. Porque me he vuelto a alejar, a lo mejor. Lutear cadáveres de tus colegas siempre gusta. Sí. A mí me sale, sí. ¿Y por qué antes no habéis salido ahí? Porque claro. A lo mejor era porque estábamos ahí justo.
al lado. No, pues, y nos pues teníamos que haber alejado. ¡Señor! Si quieres armas tochas, están donde estábamos antes, ahí no hay yo. Lo que pasa es que llegar es un poco jodido ahora. Bueno, aquí hay... ¿Qué pasa? ¡Ay! Cobaya en los pies, cobaya en los pies. Totoro. Ya, a curar. ¿Tienes una cobaya que se llama Totoro? ¡Sí! Oh. Porque cuando era chiquitito me iba huyendo, como en la película. ¡Oh, qué lindo! Sí, y entonces, ahora se nos sube a los pies. Sí, ahora directamente se nos sube a los pies. Le persigues. ¿Puedo llamar al de la lengua larga al bicho hentai? ¿Puedo hacerlo? Puedes, debes. ¡Ey! Gracias por el follow. El Totoro del tweet pensé que era una coña con una pelusa. ¡No! Totoro es mi cobaya. Si me seguís en redes tenéis un montón venga, de chavales, fotos que nos y lo hacemos, ¿eh? Venga, que ahora aquí llegamos los cuatro y con buena vida. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me podía haber curado después. Sí, sí, ya verás. Mira, ya mira cómo se ríen los del Maizal. Sí. Te metemos cuatro smokers, dos hunters y un charger. Ah, ya lo habéis dado. Ah, sí, sorry. ¿Teníamos que prepararnos? No. No. No, no. Si es que yo tampoco tenía mucha cosa. Ahí va, ahí va, ahí va. Joder, puto ácido de mierda. El avestruz que le llamas, que me tengo. Chavales. ¿Vas a pistola? ¿Te has quedado sin balas? Hostia, Yoki, joder. Un colega mío los llamaba Snookers. ¿De qué has llegado desde ahí? ¿De qué? Y encima no ha muerto, pero que te dispara en la cara. ¡Hola! Desgraciado, chaval. Uf, mozatela aquí, ¿eh? La que nos hemos salvado. Esto está abierto vale. Ya, ¿eh? Sí. Ah, vale, vale. Pues go, go, go. Para una vez que entramos. ¡Go! ¡Ay, voy, voy! Casi me caigo por aquí. ¡Corre! Va, va. Estoy dentro. Está, estoy dale, dentro. Dale. ¡No! ¡A la quija de perra! ¡Qué cabrón! ¡Hala, hala! ¡Uh, ah, espera, se queda ahí arriba! ¡Toma! Ah, las leyes de la física no vale. Funcionan. Que el juego está mal hecho. Genial. ¡Ostras! De la que nos hemos librado. Ahora se tiran. Algunos se tiran, ¿eh? Tened cuidado. ¿Ah, sí? Porque ellos parece ser que se cuidado con la señora. Aquí dentro mira, liar, ¿eh? Tenéis un botiquín. Oh, qué bien. Da botiquín. Ah, aguanta aquí un poco las pastillas antes ah, de mira, otra arriba, otra arriba. Hay una, oh, hay una witch. Lo pillo. Si os hace falta luego me decís. Joder, por el witch al salir de la puerta, macho. ¡Hostia, tú! Hola. Hola. ¿Qué pasa, que vives aquí o qué? Hasta luego. A la horda. Joder, ahí se queda, Qué sí. Pesada. Si eres así, hasta luego. No. Cuidado. Sí, te iba a decir cómo. Bueno, ¡oh, no! Pues, salimos a... Si le disparáis en la lengua, se corta. Aunque ha desaparecido la witch. No, 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 está ahí. Uf. Sigamos por la izquierda de todo en vez de por el medio y así. Está no, por pero... aquí. Vale, yo es que voy por el tubo para que no me retrase el agua. Sí. Del sí. Pelo. Vente, Jen. Voy con el hacha. O sea, guíate por el cartel. Hostia, ese viene de todo aquí, Hostia, que hay otra, no va a salir. Cuidado, que hay una al lado del taxi, hay una. No va a salir. ¡Mierda, me la he comido! ¡Ah, no me he hecho nada! ¡Lol! Sí, igual como está ahí, está un poco empanado. Hostia, bueno, y yo con una azada aquí, o yo no sé cómo se llama esta verga. El tenedor grande, no sé. ¡Soy tritón, cabrones! ¡Mejor, eres ay, mera! Pírate. Soy Jason ¿Pero? Momoa. ¡Ah, pero si está aquí el refugio! Feten. ¡Ole! Es que Yoki, que se quiere meter también. ¡No! Sí, que se viene a la fiesta tú. El nuevo miembro del equipo. Gracias por el follow, gracias por los follows. Uf. Nos ha costado, ¿eh?
Toda motivada, ¿a quién? Madre mía, yo ahí. ¿Qué pasa, Totoro? A ver, cazador de witch o la tía que más ha trigueado a las witches porque no se entera de nada. Me encantan las fotos, nuestras fotos de mierda y luego ves la suya, todo genial, fantástica. Y bueno, un poco de postu, la verdad, un poco de postu. Y yo jugué a un mod, creo que había de Barcelona. Sí. Ese lo tenemos que pendiente de jugar, sí. ¡Buah, es la hostia! Las pintadas de las paredes son la hostia. Nada, te tendrás que venir cuando lo juguemos. Sí, 100%. O sea, 100% quiero volver a jugarlo. Nos haces de guía. Nos haces de guía. Bueno, no me acuerdo ya, lo jugué hace a lo mejor 10 años, ¿eh? O sea, hace muchísimo tiempo. Ay. ¿Qué quiero llevar? ¿Qué es esto? Venga, esto parece ruso, así que será bueno. ¿Cojo el desfibrilador? Sí, por si acá. Sí, queda y llena el botiquín. Así estamos full todos. Vale, todo. ¿Tenéis así la gasolina? Volver al barco, vale. No puedo apuntar. A que suena fácil. Sí, muy fácil. El Left 4 Dead, sí, chavales. Juegazo donde los haya. La verdad es que sí. Brutal. Barcelona, exactamente. Ese era. Ahí está la lista. Ahí. Ese lo tenemos marcado en la lista. Hola. ¿Y estos truenos? Es que ahora vamos a vivir el diluvio universal. Que además te cuesta moverte, ¿eh? Hola, ¿quién me ha matado? No lo sé. ¿El que te está pegando? ¡Adiós! ¿Pero qué es esto? Y esto es el principio, ¿eh? ¡Hola! Estoy estresada, mi cortisol está por las nubes. Vale, ¿dónde estoy? 2 de vida, ole. Dios de mi vida. Ya está, ya podemos seguir. Que vas a tocar. Madre mía. Tranquilo, ¡oh! Lo como yo. Lo que faltaba. No, lo tengo yo. Voy. Es él. Dios, recuerdo ese mapa, me perdía por culpa de... Es horrible, este mapa es una pasada. La ida es difícil y la vuelta es horrible. Ah, sí, que hemos hecho todo el camino para volver. Sí. Siempre lleno. Que Dios distinga lo suyo. Daños colaterales. En este, entre la lluvia, lo oscuro que está, las witch, si todavía siguen activas, es una pasada. Uf. Viene un spitter, la de antes. Sí, la de... A ver, ¿dónde está mi ácido? Que yo lo vea. Sí. ha atravesado la... Ah, no, se ha caído por la escalera. ¿La switch o la witch? La witchy. La señora que llora. Tío, me pareció un esbozo. ¿Cómo te ha ido? Hay un espacio abajo. Vale. Mata a un spitter por precaución. Wow, huele no, suena un tank. Sí, ahí, enfrente, espera. A ver si podemos. Por ahí. El brujero, sí. Es que lo he visto antes. Ojalá. ¿Dónde está? No lo he visto todavía. Está ahí. Jodo, está ahí. No lo he visto todavía. ¡Ay, qué miedo me dan los truenos, Dios! Lo paso mal, real, ¿eh? Pobre. ¡Uf! ¡Ay, qué miedo tú! ¿Pero qué truenos hacen que tiemble toda la tierra? No, creo que eso es el tank. Sí, se ha combinado aquí un poco. Tío. ¡Hola, Chris! ¡Voy a por ti! ¡Yo distraigo el tank! Me acaban de pegar un pedrolo en toda la cara.
Porque no veía el tank. Ahora sí que lo he visto. Tuve remoto. Tuve remoto. ¿Puedes curarte o te curo? No, sí, me curo, me curo. Lo he estirado bastante tomándome las pastillas, pero ya... Ah, claro. Estás rodeado de zombies comedores de carne y bichos infernales. No hay sprint en este juego. Y lo que te dan miedo son los truenos, Jen. ¡Oh, Tifus! ¡Muchísimas gracias! Pues hoy un poquito mejor. Hoy no he visto tanto borroso en general durante el día. Muchísimas gracias por elegirme con tu Prime otra vez. Naeris, muchas gracias. Se han combinado los Prime. Aquí también nos han lanzado uno. Gracias, Chris. Chris. Bueno, lo has matado tú, pero la que le da ahí la paliza soy yo, ¿eh? Ya, tenéis balas otra vez aquí dentro. Balas. ¿Por dónde se sube? Que no... Ah, no puedo ir por abajo, mierda. ¿Por aquí? Me frustra mucho no poder sprintar y no poder meterme por los huecos. Ya, además si estás acostumbrada a otros juegos al sprint, en este lo que haces es ir más lentita. Sí, 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 le doy al shift y es como... Sí, como no lo pongan en el bajo bloque, mal vamos, ¿eh? No puedo subir. Es que vale, mentira. No, mira, vamos a poner armas nuevas y no sé qué. A ver, lo primero que tienes que poner en un apocalipsis zombie es correr. Sí, por favor. Por favor y gracias. Esperad que yo he ido... Por otro lado y no he podido subir. Que os diga que echa de menos correr. El gordo del grupo manda huevos, ¿eh? Ay, ¿qué pasa con todo este viento y todo este...? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Uf, uf, uf, uf! Se viene. Ah, ¿dónde está la splitter? No lo sé. Que no les... es lluvia ácida. Es la contaminación. Joder, con este lag le das un golpe y el tío se va para atrás a la media vida. Sí. Una pasada. Tenéis píldoras aquí dentro, si queréis. Ah, mola. Y pistolas, por si alguien... Eso iba a decir, lo que necesitaré son balas. Ah, bueno, claro, es que como yo no llevo de esas, no... Okay. Igual... No, venga. Voy a darle razones para llorar, ¿sabes? Aquí la chula. Toma, llora ahora, toma. A ver. Pero yo recordaba que eran como más chiquititas ahí, como más niñas. Es que han madurado en todo este tiempo. Ah, muy bien. Ahora son mayores. Yo no juego, no han crecido. Son adolescentes zombies. Sí, sí. Ojo. Pablo. Uy, va. Se ha enfadado, ¿eh? Me he caído. Sí. ¿Tú crees? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo! Uy, el tubillo. Uf. ¡Ay! ¡Qué asco! Voy a preparar la cena, luego nos vemos. ¡Hasta luego, Kazu! ¿Pero dónde está? Pablo. Pablo, ¿qué haces? ¡Ay, te has caído! Que había unas escaleras, pero se me ha olvidado de cómo bajar escaleras. nos hemos tirado. Sí, sí. Hemos esmochado ahí. Hemos dejado tobillo. Esto es peor que la vez que se me olvidó cómo bajar unas escaleras. No. ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, surprise! Junto la cara. Madre mía, qué gratis. ¡Ay, qué miedo! Ya falta poco, no sufras. No, por aquí no. Ah, ahora salís, ahora que no llueve, perros. Espérate, es que voy sin luz, como si sobrase. Voy sin linterna, como si sobrase, ¿sabes? Obvio. ¿Pero tú qué? O sea, viene la spite. No. Pero qué asco de pavo, chaval. Bombas aquí, si queréis. ¡Hola! Aquí, ¿no? ¿Dónde está el Yoko? Ah, está aquí. Espera, que se ha esperado a que le mirara para saltarme encima. Hola, ¿me ves? Pues toma. Sí, sí. Sí, porque como tiene una cantidad infernal de vida esos pavos que yo no lo entiendo.
Sí. Anda, mira. El... Mira qué bien esta vez. Ah, pero ha sido más fácil ahora, ¿eh? Sí, la vuelta ha estado bien. Oh, sí. Sí, ha sido más fácil. Ay. Sí. Ha pasado por aquí. Y las armas son las mismas. Sí. Uy, ese señor quiere entrar, ¿eh? Tiene ganas. Ya no, ya no tiene cabeza. Venga, voy a cambiar de arma. Se ha inundado. Ahora hay que tener cuidado con el agüita porque ralentiza. Vale. De hecho, me parece que ahora se podía ir por encima de los tejados y por eso hay escaleras. ¿Ah, sí? Me parece recordar que sí. Creo que sí, además en este creo que era donde salía... ¿O no? ¿También podían salir embarrados aquí o me lo he inventado yo? No. Puede que sí. ¡Uy, uy, uy! Tengo desfibrilador, ¿eh? Madre. Pero es que esta gente sabe trepar muy bien, ¿eh? Sí, sí. Un gordo. En que recargaba me ha llenado de pota. ¡Ay, perdón! Madre mía, me estoy reventando pensando que sois zombies. Madre mía, vaya compañera más buena. Hay una parte que cuesta la vida caminar, sí. En las zonas de agua y las pantanosas son una pasada. Eso sí que lo hicieron bien. Claro. Hicieron eso y después dijeron, oye, ¿y si las Peter escupe en el ascensor? Ah, eso no pasa nunca. Bueno, pero eso nos ha venido muy bien. No, sí, la verdad es que sí, porque si no estaríamos reventados. También vaya puntería, es que... Oh. Ah, se han acumulado. ¿Cómo va la cosa? Bueno, ahora no tan mal, ¿no? Hombre, ahí va muy bien. Hemos cogido carrería. El mercadillo. Armas. En el mercadillo hay armas. Caja de balas en el suelo. He encontrado balas, creo. Esas son buenas. Eso lo tienes que colocar y si llevabas un botiquín tener cuidado porque lo sustituye. Ah, pues lo ha sustituido entonces. Sí, espera. No, pero lo sueltas, se puede mover. Pones las balas. Claro, aquí, cogedlo aquí si queréis. Sí, que yo no tengo nada de más. Ahí. Y ahora le das a las balas y te las equipa. Ole. 60 tiritos. Que me ha dado a través de la pared. Sí, sí. Socio. Te has asustado, ¿eh? O sea, no, que me ha quitado vida, el cabrón. A través de la pared. Nada, que las leyes de la física aquí... Nada. ¿Qué te has creído? Que estamos en Dark Souls. Ahí va. ¡Uy! Merecidísimo. Sí. No estés triste por mí, que he sido yo solo. O sea, me lo merezco. Sí. Explota la bombona con todas las consecuencias. Ahí va. Eso no he sido yo. ¿Qué? ¿Dónde está? Espérate, que esto se está poniendo.
A mí me mató un tanque en esta fase de la cinemática de escapar. Saltó cuando había una piedra en el aire y me dio en el barco. No me encontré como superada. ¡Hala! Eso duele más que nada en este mundo. A nosotros nos pasó algo parecido. Saltando al barco, me caí en el hueco al río y me maté. Que nos caímos el hueco entre el barco y el muelle, tipo el hueco que hay en el metro que te dicen que no te pongas ahí. Pues. Sí, mind the gap. Claro. Bueno. Ahora os leo, que hay una horda. A mí me gustaría que como plot twist Jenos mate a todos y se vaya sola. Bueno. No, soy muy pacífica. Eso nunca pasaría. Se me queda tan poca vida que ni me ha dado tiempo a hacer nada. Eso es el Among Us, ahí va, se me ha llevado un charger. Eso es el Among Us, de fordeces para querernos todos muy fuerte. Claro. En el refugio se comen palomitas y se curan las heriditas. No hay nada por aquí, para nosotros. Ah, sí. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? No sé. Alguien se ha mochado por aquí. Hostia, casi me caigo desde la ventana. Bien que le daba con el palo de golf al compi. Hay una señora que llora por aquí, ¿eh? Sí. Está en el parque, ¿eh? Ah, mira. Está ahí en la esquinita de la. Ah, sí. Cuidado, sí. Pues como me toque, estoy reventado, que voy en blanco y negro, tú. Joder, pues si lo sé, te doy mis pastillas que me las acabo de tomar. Voy vintas. ¡No! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Hala! Me ha botado un boomer. Y a Grau. ¡Hola, Fire Blue! Ah, no, es Grau, eres tú. No, era un Hunter. Joder, yo llevo una pipí, o sea. Bueno, si me muero, me podéis. Cuidado, que la witch está ahí al fondo. Si me muero, me podéis revivir con mi propio. Desfibrilador. Desfibrilador. Porque no puedo usarlo. Refugio. ¿Y por qué no? ¡Ole! ¡Qué bien! ¿Ya estamos todos? Sí. Ah, sí. ¡Ole! Huida de la ciudad. Venga, yo un trocito más y me voy, que es que me están llegando un montón de cosas de curro y... Sí, ya queda el final. Es ¿sí? El último tramo. Creo que es el último, sí. Sí, capítulo 5. Nosotros o nos iremos o Totoro se me comerá. Lo primero que ocurra. Ñam. Uy, te las he quitado. Ah, no, si yo ya tenía, creo. No sé qué llevaba muchas cosas. Ni más botiquines ni nada por aquí. Aquí hay una katana. Yo llevo una katana también. Así en el armario. Ah, pues... Es verdad, bueno, botiquines necesitamos. Y una arma nueva. Oh, mama. Hay un botiquín de sobra para que yo me cure y además... Capítulo 5, la impostora, vamos. Sí, tenéis que entrar. Si me curo, ¿me sale otro o no? No, pero no te preocupes porque me parece que justo donde vamos ahora. Ahí hay un desfibrilador. Hay botiquines, me parece, Sí, o al sea, principio. Bueno, con 63 no debería curarme, no, me espero, claro. Bueno, te puedes curar que tenemos otro ahí. Ah, eso sí. Curas y coges aquel. Sí. Detente, quédate esto. Ay, no. Ya me he curado y he cogido el desfibrilador. Algún día cambiaré la animación de curarte los juegos y que no sea hacer como la Macarena alrededor de tu muñeca. Deberían. Nos pusimos un mod que cuando te curas suene la música de curar a tus Pokémon. Sí. Bueno, lo he hecho fuera de tono, pero vamos. Avisada al barco. Con el cartel de Burger Tank. Había leído Burger King. Digo, qué inmersivo. Sí. Ay, no te veo. Deja de matarte. Y
Y esto es la zona del principio, que aquí, como no hemos gastado mucho al salir, debería haber bastantes cosas. De hecho, hay munición en medio, y ya con eso merece la pena. Sí. Joder, si le ha costado recargar. Hay botiquines. Hostia, hay monster. Buenísimo. ¿Eh? Señora. ¡Uy! No saben respetar la distancia de seguridad esta gente, ¿eh? No sé qué les pasa, pero... No aprendieron las normas después de un año de pandemia. Son negacionistas. Son negacionistas, sí, están alterades, ¿eh? A ver, el juego es de América, quiero decir, tampoco. Hay más botequines aquí abajo. Y munición. ¡Ole! ¡Ey! Gracias por la raid, Dunkena. Ah, que está arriba lo del poder. Sí, cuando me digáis. Cuando estáis listos, yo digo, voy a bajar abajo que me deben estar esperando. Hola, Yene Yasu. Un día de rebajas en el Corte Inglés. Bueno. No, hola chicas, ¿qué tal ha ido el streaming? Encendido. Listo. Venga, ve quién. Bueno, ahora tiene que venir aquí la Mari Morena. Ya verás. Partimos la pana paisano, ha dicho. Toma localización, ¿eh? Es brutal. Qué fantasía. La localización de este juego es de lo mejorcito. Dios, Dios, me da mucho miedo cuando pasa esto, ¿eh? Sí, ahí va. ¿Tipo qué? Uy, uy. Oh, vaya puntería tiene la tía, chaval. Nico, que nosotros, o al menos creo que los tres somos más de las frases del uno. Sí. Nos gustan más. El señor Bill se lleva como el protagonismo con sus frases. ¡Oh, qué oscuro está esto, tú! Te han abierto un boquete. Puta mierda. Hostias, esto es una puta mierda, así tal cual. Es que encima me hizo gracia la situación que lo soltó en medio de una calle, que es como que es que ni estamos peleando. A ver, es el señor mayor del juego, o sea, puede estar hasta la polla y todo lo que quiera. Sí. El si lo sé no vengo, es que el si lo sé no vengo a mí me puede. Si tiro fuego. Cuidado. Si tiro fuego, en el agua, arde. Ah, bueno, sí, hay aceite. Sí, claro. El ácido no cae, pues el fuego quema al agua. Claro. Señora. ¿Dónde? Sí. Soy un tunquito. Soy un tunca. Sí. Hola. Es un señor trabajador de la construcción. Ahí al fondo. Ahí va. Dios. Es del sindicato. Sí. Que os pongáis el casco, joder. El sindicato. ¿Qué quieres cobrar las horas no extra? Me interesa. Toma, pues gracias. Oh, muy bueno. Antes he fallado, esta vez le tenía que dar. Era ya una cuestión de principios. Ole. Ahí va. Yo quiero bajar abajo. Qué guarrazo me da. Ya he bajado yo por todos. Solo vienen por un lado. Principalmente luego cambia. Me parece que van viniendo por diferentes. Vale. Sí, creo que habrá que estar aquí como un par de oleadas y que vengan un par de tanks y luego hay que ir al barco, creo que creo. ¡Oh, me he caído, pinche verga! ¡Ay, me ha enganchado! ¡Uf! No ha sido buena idea bajar, la verdad. necesitaba más munición. No, digo porque me he caído y han venido 50 señores. ¿A dónde van? Ahí va, me voy a no sé dónde. Es que tira un monster lejísimo. Oh, pero a tomar por saco. Sí, se me ha ido la mano. No controlo mi fuerza. Ya te digo, intentaba dispararles con la mirilla láser y no los veía. Madre mía. Ahí va, hay uno que quiere entrar al baño. Está llamando a la puerta. Hombre, déjale, tú. Entrar al baño. ¡Mierda! ¡Sube! ¡Hostia, qué bueno! ¡No! ¡Es una escalera! ¡Sube! No. A ver, si algo nos ha enseñado Resident Evil es que los zombies mantienen sus necesidades primarias. Sí, y claro. Si una es comer, pues la otra es vaciar, loco. Hombre, es que está... ¡Descomer! ¡Descomer! ¿No? ¡Me estoy guiñando! Hombre, abres el baño, te como el cerebro. ¡Ay, no! ¡Ah, señor! ¡Ay, se lo encontró alguien en el lleno! Sí. Bueno. Uy, a este no lo he visto, de lejos no. Joder, ha saltado por encima de mi cabeza. ¡Uf! Me ha destrozado... Hala, hasta luego. Media escápula. Hostia, se ha muerto al lado del otro, son compis, tú. ¡Qué magos! Están aquí los dos. Hasta que la muerte los separe.
hombros. Otro, ¿eh? Otro, espera. Sí, espera, pero porque ahora no, debería llegar ya al barco, ¿no? Mierda, sí, no, he fallado. Ay, que me va a tirar al agua. Por cutilla. No debería quedar mucho. ¡Viva Dios! Señor que vuela por aquí, ¿eh? ¡Ay, me ha pillado un hunter! Ah, está ahí el barco. Sí, sí. Joder, el tanque en el mejor sitio, ¿eh, crack? Muerto, muerto, muerto. ¡Chuchu, cabrones! ¡Ah! Ahí atrás. Que si me inyecto la adrenalina, ¿qué? ¡Oh, ¡ah, una lengua, una lengua! ¡Me está dando paliza, me está dando paliza! Déjame. ¡Hostia, que está aquí! ¡Hostia, que está aquí! Que el tanque se viene también. ¡Odio! ¡Que te metas al barco, joder! ¡Uy! Ese se ha caído al agua, por eso. Te has metido de una pedrada. ¡Bien! ¡Hemos escapado! Sí. ¡Hostia! Un regalo de despedida, como dicen. Como ya está el alma. ¡Ay! Sí, ¡qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! Una hora y media, ¿eh? Nos ha costado. Es la descripción del barco, está un tiro de piedra. Bueno, venga, hasta luego. Sí, 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 sí. Ay, qué bien. Bueno. Pues muchas gracias por invitarme. Me quedaría más, pero es que tengo que hacer cosas de trabajo. Ah, no te preocupes, otro día repetimos. Sí, 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 yo encantada de la vida. Nosotros en directo jugamos los martes. Yo por separado, vale. Cuando quieras. Vale, yo igual, vale, pues nos escribimos por Discord. Claro. Genial. Estupendito. Bueno, pues que descanses una buena noche. Mucho. Igualmente. Muy chao, bien. Chao. Chao. Adiós. Y nada, ¿vosotros qué queréis? Son menos 5, no, igual no merece la pena jugar otra. Es que creo que la siguiente que decías de la historia también tenía 5. Sí, es que ahora hemos entrado en una parte en la que jugamos mucho. Esta ha sido muy... Yo lo dejaría en el nivel de la pedrada en el barco, o sea, yo creo que... Sí, hay, además es que es difícil de... que dejar arriba. Es difícil de superar una pedrada. Hostia, ha sido muy bueno eso. Eso, hace un clip o algo. Eso, si pudiera hacer, hostia, un lo clip malo. De cómo lo he visto yo... Claro, es que lo malo es que si te hacen un clip a ti... Se ve como te lo han hecho a ti y no queda tan guay. Es que yo lo he visto como que el tank decía que te metas al barco, hostia, te ha tirado la piedra y has aparecido tumbada en medio del barco casi como, bueno, pues ya me voy. Venga, a vacilar, joder. Lo hago un clip. Que yo me voy en business, ¿sabes? Algo así. Hostia, puta. Yo tengo bonobús. Pues nada, gente, muchísimas gracias por venir. Quedaros porque os voy a hacer una raid al canal de Eva. Y recordad que, exactamente, como dice Meren, a las 10 ella entra a jugar a Yakuza. Así que os da tiempo. ¿Yakuza? 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 ¿Yakuza vez? ¿Yakuza vez? Podéis ir a cenar o podéis quedaros un ratito con Eva. Estamos sembradísimos. Así que nada, agarraos que os marcháis, ¿eh?